Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a mi casa, a su casa, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo vlog. Ahorita me acabo de despertar, me hice mi café para despertar y me puse a leer mi Biblia porque Gian todavía no se despierta y es cuando yo tengo tiempo de leer. Porque cuando él se despierta, pues ya me interrumpe. Y vean mis ojos. Tengo la vista bien cansada. Creo que voy a necesitar checarme los ojos porque últimamente me han estado doliendo mucho la cabeza. Mucho, casi diario, y dolores horribles. Y yo siento que es porque pues la mayoría del tiempo paso también en el celular y pues forzo mucho la vista. Y noto porque cuando leo la Biblia también estoy batallando. Entonces traigo así como que ese problemita en los ojos y yo siento que por eso ha de ser el dolor de cabeza. Yo cuando estaba en la primaria utilizaba lentes, pero nada más los utilicé bien poquito porque pues ya saben que como que en ese tiempo estaba el bullying más fuerte. Bueno, todo el tiempo, pero pues estaban de que, ay, las de los lentes y así, y yo dejé de utilizarlos. Y pues me arrepiento porque ahorita estoy batallando con mi vista bastante y es que pues mi trabajo también está en el celular y pues forzo mucho la vista. Ahorita estaba leyendo la Biblia y me empecé a marear, como con el dolorcillo ya. Entonces, ay, no. Pero me estoy tomando mi delicioso café. Y bueno, el día de hoy no tengo nada planeado. Simplemente me dieron ganas de grabar, de empezar un vlog. Entonces, acompáñenme en todo este día. Alguien ya se despertó. Apagué todas las luces porque con estos nuevos focos está la luz bien intensa. Que de verdad, les digo, ay, no, no se aguanta a veces la luz de tan intensa. Y pues ya se despertó Gian. Y ahorita su nueva obsesión es Jorge el Curioso. Está encantado con esa caricatura. Y se está comiendo una donita. En lo que asimila que ya se despertó. Que ya es un nuevo día. Oigan, ya me puse a limpiar mi casa porque pues ayer limpié, de hecho ahorita les estaba editando el video de la limpieza, que fue un video padrísimo, me gustó mucho cómo quedó. Y también ya limpié por allá, pues lo de la cena y todo eso, mi cama está tendida y bueno, juguetes de Ian. Me voy a meter a bañar porque pues ayer no me alcancé a bañar en la noche, entonces ahorita me voy a bañar y voy a bañar a este fulanito. Braulio se bañó en la mañana antes de ir al kinder. Y les decía, ay, disculpen estas greñas, que ayer edité, bueno, no, ahorita edité, ayer grabé video de limpieza y ahorita lo estaba editando y me encantó cómo quedó. O sea, yo grabé toda la limpieza, pero yo a ustedes no les dije de que voy a hacer esto, voy a hacer el otro, sino les platiqué todo el proceso de cuando, de cómo estaba aprendiendo a limpiar y todo el proceso de que cuando yo empecé con Fer, cómo era todo ese rollo de que yo no era una ama de casa. Entonces, pues si no lo han ido a ver, vayan a verlo, es un video que está antes de este. Y pues me gustó mucho grabarlo, y editarlo. Ahorita voy a bañarme y ahorita los veo.
Bueno, ya estoy lista, así fue como quedé, pues me hice algo bien sencillo, ya saben que no sé maquillarme, entonces nada más me delineé el ojo, tenía muchísimas ganas en delinearme el ojo porque tenía muchísimo tiempo que no me lo hacía por lo de las pestañas, pero como ahorita ya casi no se me andan cayendo las pestañas, pues aproveché y me hice un delineado, también medio me planché el cabello y me puse, ay, disculpen que tengo ropa que doblar, ay no, eso es una cosa de nunca acabar, traigo un vestido largo, negro y de tirantes porque está haciendo mucho calor y traigo tenis, así fue como me arreglé, les digo, tenía muchas ganas de arreglarme también, porque pues como nunca salgo, pues hago la confianza de decir, estoy aquí en la casa, pero de vez en cuando hasta para uno misma es necesario verte bonita un ratito aunque sea. Entonces pues sí, ya quedé lista y ya nos vamos, les digo que vamos a ir a hacer un mandado, hacer pagos, ya saben, vida de adultos, de pagos y deudas y de todo. Entonces pues vamos a hacer los pagos y pues a dar una caminadita por ahí. Sí, oigan, ya llegamos, ya estamos aquí en la plaza. Que venimos nada más a hacer puras cosas así que ni gusto dan, ¿verdad? Pero ahí venimos. Acá viene Raúl, venía dormido y pues ya anda ahí despierto. Vamos primero a esta tienda de aquí. Ahí se hacen muy padre esos pantalones de color clarito para los hombres. Okay, llegamos aquí. Miren, aquí venden muchos perfumes. Aquí fue donde compramos nosotros el de Halloween. ¿También no tienen los dos ojos? No. Ya andamos ahorita buscando una nieve. Yo tengo ganas. Una vez probé aquí la de la leche Santa Clara. Bueno, era las nieves. Y estaban bien buenas. Y ahorita estoy buscando esas. No las hallamos. Gian como de costumbre gritando. Esa es la realidad de este niño. Gritón. Ay, Fer, bájale la camisa. Creo que son esas. Ah, no, tú no. Ok, ya tuvo que Fer ir a preguntarle a un guardia si sabía dónde estaban las nieves de la Santa Clara. ¡Vente! Miren, ¡vente! ¡Ven! ¡Vamos a ir por una nieve! Ah, ¿no que no? Oigan, ahorita ya llegaron ellos aquí porque ellos no querían de la Santa Clara, la que yo quería. Entonces, ellos llegaron aquí por sus conos. Ay, qué chico. ¿Sí está rica? Mira, ya encontré aquí la Santa Clara. Esa es la que les decía que está buena. ¿Sí está buena? Ay, manches. Sí está rica. Está riquísimo el helado. ¿Venden leche? No. Oigan, ya regresamos. Ya regresamos a la casita. Les digo, nada más íbamos a hacer unos pagos. Y estaba el sol muy fuerte, pero de igual manera, pues les compramos una nieve a los niños, nosotros también, para distraernos. Que de todas maneras, ayer salimos al mirador. Si no han ido a ver ese video, vayan al canal de Ferial y Fer subió video ahí de que nos llevó al mirador. Y pues no andamos que ustedes digan que enfadados, ¿verdad? Pero pues estábamos en la placita, no había gente y pues bien a gusto. Ya ven que hace ratito les platiqué que Fer llegó con el niño y pues él quería comer y pues el niño también. Y no les voy a mentir, yo también me comí unas quesadillas. Entonces, pues no tenemos, hasta ahorita no tenemos hambre. Y menos allá con la nieve que nos tomamos, que nos comimos. Ay, no hay mi tripié y no sé cómo agarrarlos. Con la nieve que nos comimos, pues menos. Bien a gusto que andamos. Hambre no tenemos. Pero yo sé que a ratito sí nos va a dar hambre porque en sí comida, como que a su hora, no comimos. Yo sé que al rato vamos a querer cenar. Y pues para no gastar en cosas de la calle como tacos o así, tenía muchísimas ganas de hacer tinga de pollo. Yo nunca he hecho tinga de pollo, nunca. Va a ser la primera vez que voy a hacer tinga de pollo y nunca me he animado a hacerla, pero se me antoja muchísimo cuando veo que la hacen. Entonces vi una receta en TikTok y capaz y hasta les dejo captura del usuario para pues darle sus créditos al usuario.
Y les voy a enseñar los ingredientes. Claro que yo le voy a agregar mi manita de gato, ya saben. Entonces déjenles enseño los ingredientes de la tinga de pollo. Ok, estos son los ingredientes que voy a estar utilizando. Les digo, ustedes le pueden siempre poner uno de su manita de gato. Yo le voy a agregar cositas. Pero bueno, lo primero que se necesita pues es una pechuga de pollo. Este dice filete, pero creo que es pechuga. Creo que sí, es la pura pechuga. También chile chipotle, una cebolla, 4 jitomates, un aguacate, quesito de mesa, lechuga, crema, tostadas y chile nopalero. Que la otra vez me dijeron que no se llama guajillo. Y sí, miren, aquí dice chile mirasol. Ustedes véanlo y ya de ahí se ubican cuál es el que venden por sus lugares. Manje. ¿Quieres brazos? Ay. Bueno, eso es lo que vamos a necesitar. Ahorita hay que poner a cocer la pechuga, pero no tengo agua. Estoy esperando a que Fer fue a llenarme los garrafones. Miren, no están los garrafones. Estoy esperando a que Fer los traiga, entonces sí. Ok, lo primero que voy a estar haciendo va a ser poner el agua y solo le puse hojita de laurel, un diente de ajo y sal. Ya cuando esté hirviendo le pongo la pechuga de pollo y la dejo que esté. Oigan, miren, ya Braulio está haciendo su tarea. La verdad ya casi se termina el cuaderno de tantas tareas que le dejan. Y mientras me voy a poner a picar la lechuga y por ahí anda el Gian y pues la pechuga cociéndose. Me puse a picar, como pudieron ver, lechuga y ahora también voy a estar picando cebolla. Esto es para ponerle a la comida. Entonces la cebolla la voy a estar picando como de manera desflemada, algo así. Voy a picar poquita para la comida. Esto se va a utilizar para el guisado. Entonces se pica pues como que al tanteo y opcional. Lo primero que vamos a estar haciendo va a ser poner los 4 jitomates crudos en la licuadora. Pueden cocerlos, pero yo digo crudos porque de igual manera pues vas a dejar que hierva. También le vamos a poner un trozo de cebolla y le vamos a estar agregando chile chipotle. Esto también es al gusto, si tú quieres que te quede muy picoso o no. Yo le agregué 2 chiles y un poquito de caldito de lo que viene ahí. Y ya después de haber agregado los chiles, le vamos a agregar el diente de ajo que pusimos a la hora de cocer la pechuga. Y también le vamos a agregar caldito de, pues, como quien dice, el pollo. También le voy a estar agregando caldo de pollo Knorr.
Eso también es como que depende del gusto de cada quien. Si no te gusta utilizar este tipo de sazonadores, le puedes agregar sal. De igual manera, pues vamos a poner a licuar. Después, en una sartén donde ya voy a hacer la comida, voy a estar poniendo un chorrito de aceite. Y cuando el aceite ya esté bien caliente, voy a agregar la cebollita que picamos al principio. La cebollita así como desflemada, y la vamos a dar como que a citrone. Y como pudieron ver, se me cayó la lechuga, porque también vamos a poner un poquito de lechuga. Les digo, todo esto es al tanteo y es opcional. Esto lo vamos a guisar, y ya hasta que ustedes vean que ya está, como pueden ver ahí, más o menos ya casi estaba todo, se bajó muchísimo el volumen de la lechuga, y pues todo esto es parte del guisado. Ya cuando ya está eso, vamos a agregar nuestra mezcla que licuamos hace un rato. Y vamos a estar incorporando, vamos a estar batiendo muy bien, vamos a estarlo cuidando. Y ya que hierva, lo vamos a dejar que hierva, vamos a probar en este momento pues de sal y todo lo que le haga falta. Tú, ese es el momento de que pues de agregárselo. Ya que está todo muy bien de sabor, ahora sí voy a agregar la pechuga de pollo ya desmenuzada. Oigan, bueno, ahora sí voy a preparar las tostadas. Pues no me ve la cabeza porque no se alcanza a ver bien todo lo que quiero que realmente vean. Así fue como quedó la tinga, la verdad huele y sabe riquísimo, porque yo ya probé así como que el caldito y está bien bueno. Ahorita voy a preparar las tostadas como van, entonces a ver si saben buenas. Ok, voy a estar preparando dos. ¿Mande? Sí, papi. Toma. Lo primero que le voy a estar echando a las tostaditas va a ser una de crema. Les digo, yo seguí la receta, dos recetas de TikTok. Les había dicho que una, pero en realidad fueron dos. Pero yo le puse de todas maneras, pues ahora sí que yo le puse mi mano, ¿no? Ya lo que yo le quise agregar de más y todo eso. Siempre que nos enseñan una receta, pues siempre es como que agregarle cada quien lo que quiera agregarle o quitarle. Eso es lo que va a hacer que te salga diferente. Aquí están ya las dos. Y ahora ya le vamos a poner lo que es la tinga. Les digo, nosotros nunca hemos comido esto. Yo siempre que hacen así pues fiestas y dan guisados, siempre agarro tinga porque sé que me gusta. Pero yo no sé si realmente a mí me va a saber buena, ¿verdad? Le vamos a poner, ahí está ya la tinga. Le vamos a poner su lechuga o repollo, porque yo sé que así se llama, se puede llamar en ciertos lados. De ahí le voy a estar agregando su queso, quesito de mesa, así es como aquí lo pedimos. Quesito de mesa. Ahí está. Ay, qué hermosos. Mira. Ve, ponte camisa porque quiero que salgas. Por papá ya. Corre, ve, ponte camisa. Dale. Me voy, dale. Ya, déjate. Voy. Ay, Fer. Dios mío. Ya dijo al doctor que ya estás bien. Pero ¿por qué me agitaré tan feo? Miren, aquí le agregamos ya su aguacate. Y Dios mío, vean esta presentación. ¡Qué delicia! Vean, Dios de mi vida. Está, se ve súper, súper rico. A ver, ahora lo va a probar Fer, que ya saben que es el juez más difícil. Vamos viendo. Ahí está. Lo voy a calar. Él nunca lo ha probado. Ya tiró ahí todo chile, todo. Todo, el guiso. Todo. Bueno, chile no, pero así pruébala, para que agarres el sabor de la comida. Okay. Manji. ¿Cómo la ves? ¿Es pescado, hija? Es pollo. Toma. La verdad está buenísimo. Sí está rico, ¿verdad?
rico. Le puse chipotle, pero no sabe picoso, ¿verdad? Ajá. Nada picoso, pero de todas maneras a los niños les separé pollo porque yo sé que Braulito es una cosa especial. Pero sí está bueno. A ver, ahora lo voy a probar yo. Muy bueno. ¿Me vas a hacer sus sandwiches chiquitos? ¿Eh? Yo quiero dos. Dos cucharadas. ¡Ah! ¡Es bien fácil! ¿Le echas la quema? ¿Le echas el pollo, el rojo? ¿Está por nada? Muy rico. Está delicioso. A mi gusto le falta sal. Poquito. Poquita sal. Pero está súper recomendado que lo hagan. Riquísimo. ¿Quieres comer, hijo? Toma, Fer, ya haces tu plato. Casi me manchó las patillas. Las patotas. Ok, misión cumplida, se logró, ya lavé los trastes. De una vez puse lo que quedaba de la tinga en trastecitos y ya lo metí al refri. Ay, no, la verdad ya esto es... Ver esto para mí es una paz visual, sinceramente. Mis trastes, aunque sean todos feos. Ay, no, yo quisiera sartenes bonitos ya. Ya estoy enfadada de estos sartenes feos que tengo. Pero obviamente no puedo desecharlos porque hasta que no compre. Ay, no puedo acomodar la cortina. Déjenme acomodarla. Ya Fer se va a hacer su café. Ahorita está enojada porque le dije que yo no quería. Fer, te ves bien barbudo aquí en la cámara. Estoy barbudo. Oigan, bueno, pues hasta aquí voy a estar dejando este video. Ahorita prácticamente pues ya nos vamos a dormir. Les digo, ahorita ya cenaron los niños. Yo creo que yo no voy a cenar. Ya me voy a dormir. Bueno, ahorita un ratito más. Pero pues ya quiero editar el video. Espero que les haya gustado mucho. Y que también pues hagan la receta. La verdad está muy rica. También les quiero pasar a agradecer por los comentarios que me dejaron en mi último video. Que es un video antes que este. Los estoy leyendo todos. Y pues les agradezco muchísimo. Y pues así pasa. A veces pues ahora sí que nadie sabe lo que hay detrás de todo. Y pues... nada, muchas gracias por sus bonitos comentarios y pues si Dios quiere nos vemos en el siguiente video. Adiós.